hombre, qué grueso. Está, bueno, obviamente va a terminar una y después va a terminar otra, ni que fuera Michael Fox. No, ¿sabes cómo hizo la película de Volver al Futuro? ¿Cómo? Fue muy simpático, porque Michael estaba haciendo una serie de televisión. ¿Sí? Y resulta que cuando lo piden para... ¿Tú de qué te ríes? Que me sé esa historia. Sí, pero no, jefa, Michael J. Fox se hace famoso por ser este protagonista de una serie americana familiar. Digamos una cosa tipo papá soltero y hagan de cuenta que era necesaria. Sí, exacto. ¿No? Y lo piden para hacer la película. Y hace la película y la serie al mismo tiempo. Pero la serie la hacía durante el día y la película, fíjate nada más que Spielberg, la tuvo que hacer en la noche para que él la pudiera hacer porque... Como no podía por la serie, originalmente había contratado a otro actor. Grabaron, filmaron varias escenas de la película y Spielberg simplemente dijo, no sirve. No me digas. Quiero a Michael J. Fox. Pero déjame decirte Michael algo, ¿eh? Y bueno, después de eso, logró hacer la película sin dejar la serie y fue un exitazo. Bueno, después... El doctor le dijo, usted está tomando mucho, y el este le dijo, no creas, se me cae bastante, y ves que le dio Parkinson. No, bueno, te voy a decir una cosa, antes del Parkinson, tuvo problemas de alcohol muy serio, tan serio que la esposa... Y ahora ya no lo detiene. No, tan serio que la esposa un día le dijo, resulta que cuando ya es un problema muy serio el alcoholismo de Michael, la esposa fue quien le dijo, o dejas de beber o aquí se acaba todo. Entonces dejó de beber, entró obviamente a una terapia, dejó de beber, es cuando tienen los tres hijitos, y luego, cumpliendo los 30 años, le detectan el problema de Parkinson. Que es muy bueno para pero la todavía trabajó muchísimo tiempo. Casi 10 años. Que es muy casi bueno. 10 años. Es Daniel, muy bueno para no pagas, Pati. No pagas. Sí, pero bueno, sí. Les puedo contar ahorita quién va a ser, o quién ya es, prácticamente, la modelo del nuevo videoclip de Luis Fonsi.